Los pueblos amazónicos tienen una cosmovisión espiritual de la naturaleza y se comunican con ella a través de mitos, rituales, cánticos y plegarias. Para agradecer la abundancia recibida de la naturaleza, celebran la fiesta más importante del año, la fiesta de la Chonta. Esta marca el inicio de un nuevo ciclo. Esta festividad inicia con la recolección del fruto de la chonta, el chontaduro, que es muy conocido en la Amazonía por su gran valor nutritivo. De hecho, se lo conoce como el fruto de los mil nombres. En Colombia lo llaman cachipay, en Brasil, pupuna, en Costa Rica y Panamá, pejibaye, en Venezuela lo llaman macana, piriguao o pichihuao, en el Perú lo bautizaron como pijuayo y en Bolivia, tembe. Estados Unidos importa este fruto con el nombre Peach Palm Fruit. Previo al inicio de la preparación de la chicha de chonta, es necesario que la comunidad beba del agua de guayusa para limpiar sus cuerpos y espíritus. De esta manera, estarán listos para iniciar esta preparación, que es el eje central de la festividad. La práctica de tomar la guayusa, nuestros ancestros vinieron practicando, especialmente cuando el niño nace de la madre, sale con suciedades en el estomacal. Por lo tanto, desde temprana edad, nuestros ancestros daban de tomar la guayusa para limpieza del estómago. Y cuando limpia el estómago, quita la pereza, se siente saludable, fuerte, robusto y ganas de seguir trabajando. Cuando se limpiaba toda la suciedad del estómago, el niño o la niña también se purificaban en cuanto a la parte espiritual. Nuestros ancestros practicaron todo el tiempo. Hoy en día estamos también practicando en algunos sectores, pero la gran parte se está olvidando de esta costumbre ancestral. En el momento que estamos vomitando vamos a botar mucha flema del estómago porque el estómago está sucio. Al salir toda esa suciedad, los sueños que a veces nos tocan el día, pereza, todo va a desaparecer. La preparación es un estricto proceso que contiene varios pasos y que, según las creencias, el no seguirlos puede traer desgracias a la comunidad. Es necesaria la presencia de un wea o chamán que guíe a los asistentes durante este proceso. Nuestros ancestros, ellos tenían su propio cosmovisión. Desde un tiempo remoto empezaron a practicar la celebración de la chanta. El significado es de que si no se celebra la fiesta de la chonta, puede acarrear mucha gente, llevar de este mundo al otro mundo. Entonces es porque mucha gente se muere. Para matar ese mal, porque es un mal que viene como un personaje, y para matar eso estamos haciendo esta celebración el día de hoy. Yeah.
Jornada de la preparación de la chicha, las personas de la comunidad comparten anécdotas, historias, cuentos y demás. El tiempo de Ubí y de Chilco. En este tiempo, mes de mayo, mucha gente se muere. El significado del Chilco o Polobo que decimos es también un personaje de acuerdo a la mitología de nuestra cultura que viene con el fin de alimentar a los hijos, pero es una mentira porque dentro de este tiempo de Chilco el que no ha cultivado estará padeciendo de hambre. El que ha cultivado tal vez aguante, ¿no? Subsista. Entonces, este es el significado que tiene entre Ubí y el Chilco. Antiguamente y en comunidades pequeñas, era un evento de tipo familiar. En la actualidad y en comunidades más grandes, se ha convertido en un día de fiesta, con varios eventos culturales, comida típica y juegos tradicionales. Tenía muchas ganas de conocer alguno de los rituales ancestrales de la cultura shuar y me han dicho que este es el único que sigue celebrándose y creo que es muy interesante porque aglutina de nuevo a las personas que están en torno a la cultura y también permite que personas de otras zonas puedan insertarse para conocer y compartir. La identidad cultural es la riqueza que tienen los pueblos y entiendo la importancia de un idioma propio, de una ritualidad propia y creo que es fundamental que siga transmitiéndose a las nuevas generaciones, ¿no? Es la riqueza que tiene cada uno de los pueblos. Algunos juegos tradicionales tienen relación con las costumbres de los pueblos amazónicos, como los concursos de lanzamiento con cerbatana y lanza. También tienen relación con mitos y leyendas, como la denominada carrera de Ibias. Que nosotros practicamos hoy lo que dice la carrera de Ibias es de que la habilidad de Ibias para perseguir al shuar, para coger y devorarlo. El Ibias fue exterminador del ser humano dentro del pueblo shuar. El Ibias comía a los hombres, a las mujeres, a los niños, devoraba, era un ser carnívoro que comía a la gente. La carrera de Ibias dice la velocidad de ese ser que tenía antiguamente. Por eso que tenía carrera, le cogía al shuar y le devoraba. Entonces ese es el significado de la carrera de Ibias. A las 7 en punto de la noche estaremos iniciando con el programa de ceremonia para la fiesta de la chonta. Existen muchas supersticiones y leyendas respecto a este ritual. Algunos pueblos exigen ayuno total y otros anhelan que los embarazos coincidan con esta celebración, porque lo consideran como buena fortuna. Cuando cae la noche empieza el proceso de fermentación de la chicha, la cual es la parte más espiritual de toda esta festividad. Durante esta etapa, hombres y mujeres vistiendo sus mejores atuendos bailan alrededor de los recipientes por aproximadamente 6 horas. (Risa)
En este momento estamos dando ya el inicio de la ceremonia de la chonta, donde el hueá se está expresando un término de lo que dice chey, 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 es la fuerza del ubi para alejar a la maldad, a la fuerza del demonio, hacer alejar todos los espíritus malos para que no se acerque en esta chicha donde se está llevando en esta noche. El hueá o chamán toma un papel muy importante en esta parte del ritual. Dirige cuidadosamente un sinnúmero de diferentes cánticos o plegarias que tienen un estricto orden y significado. Transcurridas algunas horas, el hueá verifica si la chicha está lista para su consumo. Varias personas son invitadas a probarla, lo cual se considera un gran honor. La danza final, antes de la repartición de la chicha de chonta, consiste en clavar una lanza en un tronco de madera. Si lo logran, significa prosperidad para el próximo año. Para matar el mal, también se debe, con la lanza, apuntar a la banca, o cután, que decimos nosotros. Y de ese modo, hemos matado el mal. Luego de un arduo esfuerzo, finalmente se obtiene la esperada recompensa. La deliciosa chicha de chonta está lista y es distribuida entre la comunidad. A ver, ponga acá un poco. La chicha de chonta y todo lo que conlleva su preparación se convierte en una manifestación única de nuestros pueblos amazónicos. Es importante conservar este patrimonio cultural para futuras generaciones. Con la influencia de los sacerdotes, ellos prohibieron de que esta celebración no era buena, era del mal. Mucha gente se han ido olvidando y el pueblo ha dicho toda la costumbre cultural tenemos que mantener, porque lo importante para que una cultura viva es de que mantenga la identidad cultural.